tiene en prisión a una mujer de origen indígena acusada de despojo. Vamos a ver qué está pasando ahí. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí en el auditorio. Bien, bien, bien. Gracias. Platícanos cómo está este caso. Sí, Arnoldo. El día lunes por la tarde detienen a la señora Narcisa Ramírez Chavero, mujer indígena de la comunidad de Chichimecas, por el delito de despojo. Esta denuncia promovida por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es el tema de una secundaria, ¿verdad? Es el tema de una secundaria. Esta situación es un tema ya muy añejo, que viene desde el 2002, cuando a través de una ejecución voluntaria le quitan su tierra a la señora Narcisa. Sin embargo, ella ha continuado luchando, ¿no?, por recuperarla. ¿Pero ella físicamente ha ido a ocupar el espacio? ¿Por qué la acusan de despojo? ¿O solo por estar peleando legalmente? Porque la jurisdicción voluntaria le asigna la tierra de la señora Narcisa a un grupo de comuneros de la comunidad de Chichimecas. Estos a su vez le donan el terreno a la Secretaría de Educación. Sin embargo, la señora Narcisa se niega a salir de lo que es su propiedad, ya que ya cuenta con un documento de compraventa que su padre hizo en el año de 1960. Entonces se ampara en ese documento y es que se niega a salir. Y no obstante, la Secretaría de Educación, a pesar de que es un predio en litigio, decide construir un aula con vistas a poner una telesecundaria. La señora no se niega a salir y es así que interponen la denuncia con la causa penal 27-25-7, ¿ah?, por despojo. Por despojo. Y la detuvieron a esta mujer, Narcisa Ramírez. ¿Está en el Cerezo de San Miguel Allende? La detienen el día lunes, Arnoldo. Sin embargo, por fortuna, hoy a las 11:30 de la mañana fue liberada ya la señora Narcisa. A pesar de que fue vinculada al proceso, el juez le permite llevar valga de... ¿Cuántos años tiene la señora Narcisa? Tiene 67 años a la fecha, Arnoldo. ¿No has logrado hablar con ella ahora que la liberaron? Sí, hablé, fuimos a la audiencia, a la salida hablamos con ella. Ella menciona que es un atropello más por parte del gobierno, donde le quieren quitar su tierra. Menciona que seguirá luchando, ¿no?, por recuperar lo que su padre le dejó alguna vez. Menciona que la sacaron de su propiedad los ministeriales. Y dice que ya seguirá, que es la oportunidad que tiene para demostrar que la tierra es suya, ¿no? Que por fin va a poder ser oída y vencida en juicio, lo que nunca había ocurrido. Hoy sí va a poder defenderse, es lo que ella señala después de salir, de quedar libre. Vaya, con la medida cautelar de que no puede acercarse al predio en litigio. ¿La secundaria ya está funcionando? ¿Ya fue construida? No, solo construyó un salón, Arnoldo. Solo fue construido un salón. ¿Y ánimo de negociar, de llegar a acuerdos, de no tener que emplear este tipo de medidas como la denuncia penal, se ha registrado o no? No, la fiscalía no propuso ningún tipo de acuerdo hasta el momento. Solo se fijaron 4 meses, ¿no?, para que se recaben las pruebas de ambas partes, tanto de la defensa como de la parte actora. Hay que recordar lo que es un caso que ya hemos tratado muchas veces. Incluso la señora acudió al programa hace algunos años, unos 2 años, a denunciar esa situación. La Secretaría de Educación sabía de este problema, aún así decide construir. Para la defensa de la señora Narcisa, señala que no hay elementos necesarios que justifiquen la posesión del predio para que se tipifique el delito de despojo, como lo está señalando la fiscalía. Entonces, es así, Arnoldo, que va a comenzar una lucha donde la señora tendrá que demostrar que efectivamente el predio es suyo y a la vez la secretaría aportará las pruebas a su favor, Arnoldo. ¿Hay apoyo de la comunidad chichimeca para esta mujer? Hay apoyo por parte de la comunidad chichimeca, digamos alguna facción. También hoy el ayuntamiento, miembros del ayuntamiento de San Luis de la Paz pronunciaron a favor de la señora Narcisa, pidiendo que se haga justicia y que no se le cometan más atropellos. Se manifestaron regidores del PAN, del PRI, del PRD, de las 3 facciones, a favor de la señora Narcisa, exigiendo que se haga justicia. Ernesto, muchas gracias. Pues seguimos atentos al caso. Ya está en libertad, eso es bueno, pero no puede acercarse a su tierra. Vamos a ver en qué termina esta cuestión legal. Gracias. Que sí, Arnoldo. Buenas tardes.